Buenos días, Daniel. Muchísimas gracias a ti y bueno, mi agradecimiento especial a PromPerú por la invitación a este interesante webinar y agradecer también a todo el público presente por acompañarme esta mañana para tratar este tema tan interesante. Ok, vamos a desarrollar el día de hoy errores comunes. Vamos a ver los errores comunes en la gestión financiera de las empresas exportadoras. Un poco les quería compartir cómo va a ser la agenda durante este webinar. Básicamente lo he dividido en tres secciones. Como ustedes podrán ver, en la primera sección vamos a tratar la importancia de la gestión financiera. En la segunda sección vamos a ver los errores comunes que cometen las empresas exportadoras en el tema financiero. Y finalmente, un tema importante que me pareció importante compartir con ustedes es cómo evaluar proyectos de inversión, que en la mayoría de los casos hay algunos errores que se cometen al evaluar proyectos de inversión para exportación, ¿no? Ok, iniciamos. ¿Cuál es la importancia de contar con una gestión financiera adecuada? Básicamente, para que ustedes cuenten con una gestión financiera adecuada es tener un plan financiero en sus empresas exportadoras. Ello implica tener objetivos. Normalmente los planes de gestión financiera se hacían con objetivos a largo plazo, pero hoy es importante incluir objetivos tanto a corto como a largo plazo, controlar o gestionar a través de indicadores el logro de estos objetivos. Otro punto importante en la gestión financiera es que también nos va a permitir de alguna manera el poder analizar las necesidades de efectivo, de dinero, de recursos que ustedes van a requerir por adelantado, anticipadamente, mediante una herramienta que es el flujo de caja. Adicionalmente, también algo muy importante, que el tener una buena gestión del flujo de caja va a permitir a ustedes manejarse correctamente en ambientes de incertidumbre, de crisis como el que se ha vivido, por ejemplo, en la época de la pandemia, en el 2020. Aquí quería traerles dos indicadores importantes de dos empresas consultoras. Una de ellas es la de Deloitte, ¿no? Según un reporte de Deloitte, más o menos aproximadamente el 71% de las empresas presentó una disminución de sus ingresos sustanciales durante la pandemia. Y según un reporte de la empresa PricewaterhouseCoopers, aproximadamente el 73% de los directores financieros indicaron que presentaron problemas de capital de trabajo y liquidez durante estas épocas de la pandemia, ¿no? Bueno, les quería compartir esos indicadores porque son importantes a tener en consideración. Y luego también una adecuada gestión financiera va a permitir identificar no solamente necesidades de efectivo, sino también aquellos ahorros que pudiera tener la empresa, ¿no? Nos permite también gestionar adecuadamente todo lo que es la tesorería, los fondos de la empresa, la liquidez, la rentabilidad y también negociar con las instituciones financieras, llámese bancos u otras instituciones. Ok, vamos a ver también, quería compartirles con ustedes algunos objetivos importantes que tienen ustedes como empresarios o las empresas exportadoras. En muchos casos, algunas empresas tienen como objetivos aumentar sus ingresos, en otros casos, reducir sus costos. Por ejemplo, durante el periodo que he estado como consultora en la empresa, he visto que algunos clientes tenían como objetivo tercerizar algunos procesos porque realizarlos en su empresa pues le resultaba muy, muy costoso. Entonces, el objetivo primordial era reducir costos, ¿no? Otro de los objetivos es incrementar los márgenes y beneficios, también gestionar adecuadamente el capital de la empresa. Importante asegurar la liquidez de la empresa, que ustedes siempre estén contando con recursos necesarios, ya sea para sus operaciones del día a día o para cualquier imprevisto que pueda presentarse, aumentar la rentabilidad, controlar los niveles de apalancamiento. Cuando nosotros decimos niveles de apalancamiento, les explico,
Me estoy refiriendo básicamente a los niveles de deuda que pueda tener la empresa, ¿no? Otro de los objetivos, maximizar los beneficios, tener una estructura adecuada de deuda patrimonio. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, una empresa que yo estaba asesorando tenía el 70% de deuda y el resto lo tenía en patrimonio, capital puesto por los accionistas, y era demasiado, ¿no? Entonces se debe manejar una estructura, lo ideal es que sea 50-50%, más de ello ya implica un riesgo para la empresa. Mantener una adecuada estructura de, en lo que es deuda a corto plazo versus deuda a largo plazo. Por ejemplo, una de las empresas asesoradas tenía una concentración de deuda en corto plazo de un 70%, lo cual es peligroso porque ya va a tener que cumplir con esa deuda y hacer pagos en muy corto tiempo, ¿no? Lo ideal es tener más deuda a largo plazo que corto plazo. Ok, después de haber visto algunos de los objetivos financieros de las empresas, voy a hablarles acerca de la gestión de tesorería porque considero que es sumamente importante actualmente. Actualmente, la gestión de tesorería implica tener presente lo siguiente. Ustedes como empresarios deberían llevar un control adecuado de todo, control adecuado y sobre todo un informe de todas las cuentas por pagar que tienen, así como los flujos de efectivo que van a ingresar a caja para poder, con ese flujo de efectivo, poder cubrir esas cuentas por pagar. También algo importante, deben mantener una buena relación con los bancos para poder tener líneas de financiamiento para las operaciones del día a día, pero no solo para las operaciones del día a día, sino en caso que se pueda presentar cualquier contingencia. Por ejemplo, un pedido no previsto, van a una feria internacional, por ejemplo, la Fancy Food, y concretan una venta con un importador y ustedes hacen les pide un primer envío pequeño y luego pues el producto tiene éxito y les pide un pedido grande, entonces ustedes necesitan tener líneas de financiamiento para cubrir esos pedidos adicionales. Algo muy importante también, definir con qué política de crédito yo voy a manejar a mis clientes, ¿no? Por ejemplo, comentarles que en la empresa de consultoría donde estoy trabajando, tenía un cliente que me decía, yo como exportador manejo diferentes políticas de crédito con mis clientes, ¿no? Según el tamaño de mi cliente. Por ejemplo, si mi comprador es una empresa distribuidora grande, mayorista, maneja grandes volúmenes, pues le doy la venta al crédito a 30 días. Y me decía, por el contrario, si yo tengo un comprador que es un minorista y llámese una tienda pequeña, ¿no? Especializada, por ejemplo, en venta de productos orgánicos, superfoods, yo le doy un crédito a 30%. Entonces, es bueno definir con qué características yo voy a trabajar con mis clientes, ¿no? Luego también negociar el plazo con los proveedores, ¿no? En la medida que sea posible. Habrá algunos casos que sí se puede negociar, con otros que no se puede negociar. Por ejemplo, negociar el plazo de pago a mis proveedores de lo que son envases, embalajes, es un ejemplo. También es importante en el tema de gestión de tesorería mantener efectivo para el pago de impuestos. Y otro punto adicional también, manejar los riesgos del tipo de cambio, que algunas veces no se maneja, ¿no? Sobre todo si ustedes están operando en entornos internacionales. Listo. Ahora vamos a ver, posterior a ello, con qué herramientas financieras contamos para hacer un buen análisis de la gestión financiera. Si bien es cierto, ustedes como empresarios van a tener de repente un contador en la empresa, un financista especializado in-house en la empresa, pero sin embargo es importante y es recomendable que vayan haciendo un monitoreo constante del estado de situación financiera de la empresa, del balance, como les muestro acá en el slide, en el punto 1, el balance, o en el estado de resultados también, el flujo de caja, también que lo utilicen como herramienta, no solamente el flujo de caja, sino el flujo de caja proyectado, ¿no? Es decir, hacer una proyección de mis ingresos y egresos en unos años, en los próximos meses,
También tener como herramienta los KPIs financieros o indicadores y hacer un análisis exhaustivo de los estados financieros, véate un análisis horizontal y vertical, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan mapeado y tengan en cuenta todas estas herramientas que ustedes pueden tener, ¿no? Los estados financieros los pueden desarrollar no solamente anualmente, sino trimestralmente. Los flujos de caja los suelen elaborar, los pueden elaborar ustedes en un tiempo corto también, ¿no? Y el flujo de caja proyectado, si se puede proyectar para los próximos meses o anualmente también. Bien, ahora aquí les quería mostrar que aparte de las herramientas que les he mostrado, también ustedes cuentan con herramientas que PromPerú, que el gobierno pone a disposición de ustedes para hacer un diagnóstico financiero de su empresa, ¿no? Es como si ustedes quisieran medir la salud financiera de su empresa. ¿Qué tan bien estoy? ¿Qué tan mal estoy? Entonces, acá les he querido compartir en este enlace que ven en la parte superior de la diapositiva, el enlace en el cual ustedes pueden acceder a esta página web de PromPerú y pueden, registrándose, pueden acceder para hacer una evaluación del diagnóstico financiero de su empresa. Una vez que se registran ustedes, en la página web les van a pedir información de gastos, de costos, de impuestos, y al final de toda la información que ustedes completen, les va a salir un resultado. Es un resultado, lo mide la situación de su empresa de acuerdo a un semáforo. Si le sale rojo, hay que tener mucho cuidado, la situación financiera de su empresa no estará bien. Si le sale color ámbar, la situación de la empresa estará en un nivel mediano o promedio. Si le sale color verde, la situación de su empresa estará muy, muy buena y sólida. Listo. Después de ver la herramienta de PromPerú con la que ustedes cuentan, vamos a ver el primer error común financiero. El primer error que normalmente tienen las empresas es no tener un capital de trabajo suficiente, ¿no? El capital de trabajo es el dinero que ustedes como empresarios o como empresa exportadora requieren para realizar sus operaciones del día a día. Les explico, para comprar, por ejemplo, maquinarias, materia prima, pagar sueldos y salarios. En otras palabras, es los recursos que necesitan para cubrir sus gastos operativos. Vamos a ver un ejemplo acá. Acá tenemos un ejemplo de una empresa agroindustrial. Esta empresa se dedica a comercializar jugos de fruta, los exporta, los jugos de maracuyá. La empresa se llama AIB Agroindustrias. Y exporta normalmente a los mercados de destino de Ecuador y Chile, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la gráfica, el pago hace la exportación de los jugos esta empresa y el pago lo recibe a los 30 días, ¿no? Sin embargo, la empresa va a requerir dinero para poder seguir operando y trabajando y realizar la producción, ¿no? Entonces, su ciclo operativo dura 30 días, ¿no? La empresa deberá tener como capital de trabajo dinero suficiente para cubrir con todos los gastos a efectuarse por 30 días. Ese vendría a ser su ciclo operativo. Listo. Otra forma de determinar el capital de trabajo de la empresa es desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, podemos calcular el capital de trabajo de la empresa con la siguiente fórmula. Es todo el activo corriente de la empresa, el activo de corto plazo, menos el pasivo de corto plazo. Les explico. En activo corriente, ¿qué consideramos? La cuenta cajibancos, la cuenta cuentas por cobrar, la cuenta inversiones líquidas, que pueden ver acá en el slide, los inventarios. Y por el lado de pasivos de corto plazo, ¿qué consideramos? La cuenta por pagar y las deudas a corto plazo, ¿no? Una vez determinado eso, tenemos nuestro capital de trabajo. Obviamente, si es negativo, vamos a necesitar alguna fuente de financiamiento. Ok. Adicionalmente a lo que les estaba mencionando, normalmente ustedes cuando, digamos, tienen un déficit de capital de trabajo, ¿qué hacen como empresas exportadoras que hacen? Solicitan un financiamiento bancario. Sin embargo, esa alternativa en algunos casos es muy onerosa, es cara. Sin embargo, existen otras herramientas que ustedes pueden utilizar para poder tener financiamiento de capital de trabajo.
Acá les quería presentar o mostrar en este slide cuatro herramientas que ustedes pueden usar para tener capital de trabajo. Vamos con la primera. La primera es el factoring internacional. Les comento en qué consiste. Es una operación que se realiza entre la empresa exportadora y una empresa de factoraje. ¿En qué consiste? Ustedes como exportadores van a tener facturas por cobrar a un plazo determinado, pero no van a esperar ese plazo para poder cobrar y bueno, tener los recursos. ¿Qué hacen? Con esas facturas las venden o las ceden a una entidad de factoraje y la entidad de factoraje les va a otorgar aproximadamente un porcentaje por esas facturas que suele ser entre el 80 y el 90%. Entonces, inmediatamente ustedes ya tienen la liquidez que necesitan, tienen el capital de trabajo que necesitan. ¿Es ventajoso para ustedes? Sí, es ventajoso. ¿Por qué? Porque la entidad de factoraje, esta empresa, no los va a evaluar como exportadores, sino va a evaluar a la empresa importadora que finalmente va a hacer el pago de estas facturas, ¿no? Y algo importante, que ustedes de alguna manera mitigan el riesgo de no pago de las facturas porque ya se la han vendido, ya se la han cedido a esta entidad de factoraje, ¿no? Esta entidad de factoraje cuenta con un partner en el extranjero, en el país del importador. Por ejemplo, si tienen estas facturas con una empresa que está en México, la entidad de factoraje peruana contará con un partner en México que evaluará al importador en México. Si es buen pagador, obviamente inmediatamente les desembolsará los recursos a ustedes. Otro de los servicios que brinda esta entidad de factoraje es no solamente el proveerles de recursos, sino también el cobro de las facturas, también la parte contable. Esa es una herramienta. La otra herramienta que es muy similar es el forfaiting. El forfaiting se realiza en la operación entre una empresa exportadora y un banco. ¿En qué consiste? Básicamente, ustedes como exportadores tienen cartas de crédito por cobrar y estas cartas de crédito las van a ceder o vender a un banco y el banco a su vez les va a dar recursos que generalmente es el 90%, 80% del valor de estas cartas de crédito. Inmediatamente ustedes ya obtienen la liquidez que necesitan, ¿no? Les comento, es muy similar que el caso anterior. La única diferencia es que en este caso se realiza con un banco y lo que se vende es las cartas de crédito. En el caso anterior se vendían las facturas. Luego tenemos la carta de crédito cláusula roja y la carta de crédito cláusula verde. Vamos a ver en qué consiste en detalle. Ok, la carta de crédito cláusula roja es aquella en la cual el banco es una carta de crédito, pero con la diferencia que tiene una cláusula roja, que significa que el banco les va a dar a ustedes como exportadores un adelanto del monto que indica en la carta de crédito. Es un financiamiento, ¿no? El exportador tiene financiamiento del importador previo embarque. Puede ser un porcentaje o puede ser el total del valor por el total de la venta. Y el banco, mediante este tipo de carta de crédito, les va a adelantar a ustedes un porcentaje del valor de la venta. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si ustedes están exportando aceitunas a Brasil y tienen su carta de crédito por, no sé, $100,000, se les va a adelantar el 80% de ese valor, ¿no? Inmediatamente. ¿Qué documentos hay que entregar al banco? En este caso, el banco no condiciona el otorgar este tipo de financiamiento a la entrega de algún documento, ¿no? No se presenta ningún documento, pero sí, más bien, por el saldo que ustedes tienen, ¿no es cierto? Ya les otorgó el dinero por el 80% del saldo, en este caso sería el 20%. En este caso, sí, el banco le va a entregar al exportador cuando se presenten los documentos de embarque de la mercadería. Algo importante, este destino del financiamiento, el destino se suele emplear generalmente para que ustedes como exportadores preparen la exportación, es decir, para la compra de materia prima, para los envases, para los embalajes.
Y ustedes como empresa exportadora, ¿qué ventaja tienen? Una de las principales ventajas que van a tener es que no van a utilizar el dinero de tesorería que lo tienen en su propia empresa. Otra de las ventajas es que la empresa no va a necesitar un financiamiento bancario o recurrir a un banco generalmente para obtener un financiamiento, una línea especial, que generalmente es muy costoso. Listo. Después de haber visto la carta de crédito cláusula roja, vamos a ver una carta de crédito cláusula verde, mediante la cual ustedes como exportadores también van a obtener financiamiento. Vamos a ver que es casi similar a la anterior que hemos visto, pero tiene una diferencia. En este caso, significa un adelanto para ustedes como exportadores, ¿no? Van a obtener un financiamiento del importador por un porcentaje del total del valor de la venta. Mediante este tipo de carta de crédito, el banco también les va a adelantar un porcentaje del valor de la venta. Por ejemplo, si ustedes están exportando espárragos a México, el banco les va a adelantar el 70% del valor de la venta de los espárragos a México inmediatamente. En este caso, sí les va a pedir documentos. ¿Qué documentos les va a pedir el banco, ¿no? El banco les va a otorgar un adelanto a ustedes como exportador, pero siempre y cuando presenten un warrant. Un warrant es un certificado de depósito de alguna almacenera en la cual ustedes han dejado su mercadería, ¿no? Y con el fin de que el importador tenga la seguridad que se va a realizar el envío, ¿no? Acá quería compartir con ustedes la definición de carta de crédito cláusula verde que le he tomado de un banco mexicano. Es una cláusula insertada en un crédito documentario, según el cual el banco notificador o confirmador está autorizado a pagar al beneficiario, que en este caso son ustedes los exportadores, contra la presentación de un certificado de depósito de la mercadería. ¿Cuál es la ventaja para ustedes? Que el certificado de depósito puede ser emitido por una empresa de almacenaje, un depósito aduanero. Y se endosa a favor del banco que va a otorgar el financiamiento. Entonces, el banco va a tener una mayor seguridad para poder otorgarles este tipo de adelanto, ¿no? Otra de las ventajas para ustedes como exportadores es que va a significar recursos para que ustedes lo utilicen para capital de trabajo. Listo. Después de haber visto esto, vamos a ver, después de haber visto cómo ustedes pueden, digamos, con estas herramientas obtener recursos para capital de trabajo, vamos a ver otro de los errores. Es un error muy común el no medir la salud financiera de la empresa, ¿no? Cuando me refiero al no medir la salud financiera de la empresa, me estoy refiriendo que no medir si la empresa tiene cuenta, ustedes como exportadores, si cuentan con liquidez o de repente la empresa está sobreendeudada o tiene una falta de rentabilidad. ¿Cómo yo puedo medir constantemente esto? Lo puedo monitorear a través de un análisis de ratios financieros, ¿no? Con el objetivo de analizar la situación de la empresa, es importante que ustedes tengan en cuenta que hay que analizar los indicadores financieros, los cuales pues se evalúan en base a los estados financieros. ¿Qué estados financieros? El estado de resultados y el estado de situación de la empresa. Es importante medirlos en el corto plazo porque normalmente los encargamos al contador o al área financiera encargada de la empresa y esperamos el reporte anual. Sin embargo, es importante ir monitoreando, ¿no? Es importante medir la salud financiera de la empresa en un periodo corto, no esperar a que se presenten estos problemas que les estoy mencionando: liquidez, sobreendeudamiento, falta de rentabilidad. Bien, vamos a ver por qué es importante medir la salud financiera de la empresa. Es importante porque también esto conlleva a evaluar, con el objetivo de evaluar decisiones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, se pueden implementar en las empresas nuevas estrategias comerciales, ¿no? Por ejemplo, ingreso a nuevos mercados, lanzamiento de nuevos productos o estrategias financieras. También se puede, por ejemplo, tercerizar, como les estaba contando, procesos, porque yo como empresa tengo el objetivo de minimizar costos. De repente, un proceso de envasado me sale a mí muy caro, pero sí lo puedo tercerizar o contratar a otra empresa que lo realiza. O de repente, por ejemplo, vender con marca blanca, ¿no? No ponerle la marca
mía, sino la del comprador que estoy, que le estoy exportando. Esto suele hacerse, por ejemplo, muchos clientes míos tenían esta situación presentada que habían encontrado un buen importador, de repente un supermercado en Estados Unidos, pero le decía, ok, véndeme el producto, expórtalo, pero sin tu marca, sino le voy a poner la marca mía, ¿no? Y eran pedidos grandes y, bueno, también era ventajoso, ¿no? O, por ejemplo, de analizar algunas empresas que les he realizado consultoría, tienen un portafolio amplio de productos, de repente 10 productos, 12 productos, y entonces hacer un análisis de ese portafolio y determinar qué productos ya no son rentables, ¿no? Entonces, por eso es importante también medir la salud financiera de la empresa y en base a eso yo también como empresa tener una visión más amplia y poder diseñar estrategias, ¿no?, que puedan mejorar la salud financiera de mi empresa o reducir costos logísticos. Por ello es importante monitorear la salud financiera de la empresa mediante análisis de ratios. ¿Cada cuánto tiempo debo medir los indicadores financieros, los ratios financieros? Lo recomendable, trimestralmente. Bien, ahora les quería presentar los ratios financieros, los he agrupado. Tenemos acá en el número 1, tenemos los ratios de liquidez, los ratios de endeudamiento, los ratios de rentabilidad y los de utilización de activos. Les voy a explicar, bueno, en qué consiste cada uno. Los ratios de liquidez, este grupo de indicadores, tienen la finalidad de evaluar si la empresa va a contar con suficientes recursos para poder cubrir sus deudas en el corto plazo o sus obligaciones contraídas en el corto plazo. Luego tenemos los ratios de endeudamiento, que este grupo de indicadores, van a medir la utilización, pues, de los pasivos, de la deuda, ¿no? Están más que todo dirigidos, enfocados en medir el nivel de endeudamiento que tiene la empresa y la capacidad para cubrir este endeudamiento. Después tenemos, en tercer lugar, los ratios de rentabilidad, que este grupo de indicadores, miren, están enfocados en analizar qué tan rentable es, si la empresa está generando utilidades, que comparar las utilidades con respecto a los ingresos. Y finalmente, el grupo de los ratios de utilización de activos. Es un grupo de indicadores que están enfocados en la utilización de activos e indican el monto anual de ventas e inventarios que voy a tener, o si no, el cobro de las cuentas a cargo de la empresa. Aquí les quería mostrar un poco cada uno de los ratios en detalle. Tenemos el ratio de liquidez circulante. Ese ratio que nos mide el total de activos que tiene la empresa versus los pasivos, ¿no? Básicamente, el objetivo de medir este indicador es ver con qué cantidad de recursos cuenta la empresa en el corto plazo para poder hacer frente a sus deudas en el corto plazo también, ¿no? Por eso es que acá les pongo en la diapositiva, indica en qué medida los pasivos circulantes están cubiertos por los activos que se espera que se conviertan en efectivo en un futuro cercano. Luego tenemos el segundo indicador, que es el de prueba ácida. Este indicador es mucho más efectivo que el anterior. Este indicador nos mide el activo circulante menos los inventarios entre el pasivo circulante. ¿Por qué es más preciso que el anterior? Porque nos brinda una medida más exacta de liquidez de la empresa debido a que estamos quitando los inventarios porque no es tan líquido, ¿no? Luego tenemos el tercer indicador que es mucho más preciso que el anterior, que los otros, ¿no? Si yo ya quiero, hacer una medición más exacta, más fina de la liquidez de mi empresa, tengo que utilizar, ojo, este indicador de liquidez absoluta. Acá en la fórmula es la cajibancos más efectivo equivalente más entre el pasivo circulante, ¿no? Acá quería indicarles que el efectivo yo lo estoy considerando como las inversiones en valores, en bolsa, en acciones. Este indicador, como les estaba contando, es mucho más exacto que el anterior debido a que considera solamente el efectivo que dispone la empresa para pagar sus deudas, obligaciones en el corto plazo. Bien, luego tenemos los indicadores de endeudamiento.
Aquí tenemos el ratio de endeudamiento, que mide el porcentaje de dinero proporcionado por los acreedores. Es la fórmula es la deuda total entre activo total. Luego tenemos el indicador de deuda a largo plazo, que es el pasivo no circulante entre el patrimonio. Y luego tenemos la deuda total. Este indicador es sumamente importante. ¿Qué porcentaje de mi deuda total está representando el patrimonio? Luego tenemos endeudamiento, el indicador endeudamiento activo fijo, la deuda total entre el activo fijo de la empresa, inmuebles, maquinaria y equipo. Y finalmente, este último indicador que es cobertura de gastos financieros. Ojo con este indicador porque es sumamente importante. Si ustedes como empresa exportadora, por ejemplo, han obtenido un financiamiento pre-embarque o post-embarque y quieren medir qué tanto de su utilidad antes de intereses e impuestos está cubriendo los intereses que tienen que pagar al banco por esa deuda que le han adquirido, ¿no? El cálculo se realiza entre utilidad antes de intereses e impuestos intereses, ¿no? Perdón, entre intereses bancarios en este caso, ¿no? O financieros. ¿Listo? Bien, tenemos el último grupo de indicadores de rentabilidad. Tenemos el margen bruto, utilidad se calcula entre la utilidad bruta entre ventas, el margen operativo se calcula la utilidad operativa entre las ventas y luego tenemos el margen neto que se calcula entre la utilidad neta entre las ventas. Importante, dos indicadores súper importantísimos a la hora de calcular la rentabilidad de la empresa, el ROA y el ROE. El ROA mide la capacidad para generar ganancias que tiene la empresa y toma dos factores importantes, que es el activo de la empresa y el beneficio antes de intereses e impuestos que han obtenido en el último ejercicio, ¿no? El cálculo es el valor antes de, el beneficio, perdón, antes de intereses e impuestos entre el activo total. El beneficio es el obtenido antes de los gastos financieros y gastos de impuestos, ¿no? Y el activo total es el medido, pero lo recomendable es que sea el promedio de los dos últimos balances de la empresa. Ahora vamos a ver el ROE, el otro indicador importante que les estaba comentando. Este indicador mide la rentabilidad de la empresa, pero sobre sus fondos propios. La fórmula para calcular es la utilidad neta entre patrimonio. Este ratio es empleado, ojo que es empleado por analistas financieros, inversores, para medir la rentabilidad de una empresa. Y, bueno, ya les había comentado cómo obtenemos el cálculo, ¿no? Beneficio neto de la empresa entre patrimonio. Cuando decimos patrimonio, me estoy refiriendo a los fondos propios que tiene la empresa, es decir, fondos que han puesto los accionistas. Listo. Después de haber visto un poco los ratios financieros, que debemos medir la salud financiera de la empresa, vamos a ver el tercer error, que es no gestionar adecuadamente el flujo de caja de la empresa. Acá les voy a hacer hincapié en el flujo de caja de la empresa, comentarles que es una herramienta de planeación financiera que nos permite, que también se denomina cash flow o flujo de efectivo, que es muy importante esta herramienta porque va a poder hacer un monitoreo de todos los movimientos de la empresa exportadora, tanto de sus ingresos como sus egresos registrados. También es importante a la hora de planear, de realizar ustedes, tener en cuenta a la hora de realizar una planeación financiera, porque nos permite ver qué tanto de liquidez o fondos vamos a necesitar, ¿no? O vamos a inyectar. Por ejemplo, yo estaba haciendo un análisis con algunos clientes que tengo, estaba evaluando como producto de este análisis, dio como resultado que necesitaban bastante liquidez y evaluaron pues la necesidad de optar un financiamiento bancario. También nos permite anticiparse a las necesidades de liquidez y estar preparados para cubrir estas necesidades, ¿no? O en algunos casos, para cubrir las necesidades de liquidez, de pronto será necesario recurrir a algún inversionista, algún accionista adicional que pueda conseguir la empresa. Permite también calcular el efectivo importante con el flujo de caja. Ustedes pueden calcular lo que van a necesitar para sus obligaciones
tales como, por ejemplo, financiamiento bancario, compromisos con los inversionistas. También permite tener una, con el flujo de caja, ustedes pueden monitorear su flujo de caja, como les decía, lo recomendable es en un tiempo corto, para ver qué tanta liquidez pueden tener en caja, puede ser mensual, trimestral, o bueno, ya anual si es a largo plazo, ¿no? Permite también identificar cuál es el excedente de efectivo que ustedes pueden disponer, ¿no? Por ejemplo, si es que la empresa, evalúa la empresa y está teniendo saldos positivos o excedente de dinero, les permite evaluar en qué inversiones ustedes van a poder depositar este excedente. Puede ser evaluar, por ejemplo, depósitos en bancos, fondos mutuos, bolsa de valores, según la rentabilidad de cada alternativa, ¿no? En este caso, la alternativa que les rinde mayores, una rentabilidad mayor, una tasa de rentabilidad mayor. También es una herramienta de gestión para obtener nuevas fuentes de financiamiento, ¿no? Normalmente cuando uno va al banco, aparte de todos los papeleos que le piden, los estados financieros, en fin, normalmente los bancos suelen pedir, muéstrame tu flujo de caja, ¿no? Tu flujo de caja proyectado para ver si vas a poder, pues, soportar y tener flujos de dinero que van a poder, digamos, repagarme esta deuda que te estoy dando. También es importante para obtener no solamente financiamiento de los bancos, sino inversionistas, socios estratégicos. También es una herramienta para analizar las alianzas estratégicas con otras empresas. Entonces, como podrán ver, la importancia del flujo de caja. También sirve para determinar los efectos financieros que tienen las acciones de inversión y financiación de la empresa y evaluar los sectores y actividades en los que invierte la empresa el dinero disponible. Listo. Acá les he querido mostrar un esquema de cómo ustedes ya en sus propias empresas pueden hacer un análisis de su flujo de caja, ¿no? Al lado derecho tiene un esquema que en el cual muestra que el flujo de caja final está compuesto por el flujo de caja operativo de la empresa más el flujo de caja de inversión de la empresa más el flujo de caja financiero. Les explico, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos un esquema, ustedes comienzan con una caja inicial que viene a ser el total de ingresos que tiene la empresa. ¿Qué van a considerar en estos rubros? La venta en efectivo que ustedes tienen, ¿no? Que la venta por exportaciones, ventas al crédito, menos el total de ingresos. Por ejemplo, ¿no? Compra de materia prima, compra de envases y embalajes, gastos de marketing, tanto online como offline, ¿no? Gastos de promoción en ferias internacionales, gastos administrativos, por ejemplo, alquileres de oficinas, servicios generales, gastos logísticos, vía marítima, aérea modal, gastos en sueldos y salarios, importante, gastos de consultores externos, otros gastos menos le quitan los impuestos y van a tener su flujo de caja operativo. Y acá tienen el flujo de caja operativo. Faltaría calcular el flujo de caja de inversión, que ahorita les explico en qué consiste. En el flujo de caja de inversión ustedes deben considerar el CAPEX. ¿Qué es el CAPEX? Son todos los gastos de bienes de capital que tiene la empresa exportadora. Por ejemplo, las fábricas que tienen, las maquinarias para producción, las maquinarias de envase, menos las inversiones, si es que ustedes hubieran hecho alguna inversión. Más menos inversiones en activos a largo plazo, si tienen cualquier otro activo a largo plazo. Entonces, todo ello nos da el flujo de caja de inversión, flujo de caja de inversión. Nos faltaría el flujo de caja financiero. Ahora les explico el flujo de caja financiero. El flujo de caja financiero, básicamente, nosotros vamos a considerar todos los ingresos financieros que tuvieran, menos toda la deuda que tienen que pagar, ya sea el principal de la deuda con los intereses, ¿no? Suman los ingresos, restan todo lo que tienen que pagar y tienen el flujo de caja financiero. Y el flujo total de caja de la empresa o flujo libre de la caja sería la suma del flujo de caja operativo más inversión más financiero, ¿no? Espero que este esquema les ayude. Luego tenemos, acá les he preparado algunos errores típicos, comunes de las empresas exportadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué errores típicos comunes
tienen las empresas. Acá, no revisar el flujo de caja e indicadores en el corto plazo. ¿Qué es lo que recomiendo? Se recomienda revisión en el corto plazo, pero con proyecciones que sean reales y con escenarios ácidos. También recomiendo siempre, y algunas veces se olvidan, de considerar en sus presupuestos los gastos de imprevistos. Por ejemplo, en caso de una contingencia. Por ejemplo, están exportando a Estados Unidos y aduanas realiza una inspección, ¿no? Y tienen que tener algún gasto adicional y no lo han considerado como imprevisto, ¿no? O tienen que hacer alguna modificación de sus envases o embalajes. También considerar un rubro de gastos de imprevistos y tener un colchón en su presupuesto. Otro error financiero, que generalmente ustedes como empresas exportadoras brindan financiamiento a sus clientes, pero no analizan o consideran las implicancias de los costos, ¿no? Otro error financiero grande es que comienzan a trabajar, operar con niveles de deuda alto, ¿no? Por ejemplo, un 60% de recursos que no son propios, son deuda, ¿no? Esto implica un riesgo para la empresa y puede impactar en la misma y puede sacarles del mercado. Vamos a ver a la derecha otros errores. Por ejemplo, si son empresas que tienen otras empresas vinculadas, por ejemplo, distraer los recursos para gastos de los accionistas o, por ejemplo, para desviar esos recursos a otras empresas vinculadas que ustedes puedan tener. Entonces, la empresa va a contar con menos recursos y, por ende, va a tener que recurrir a un financiamiento bancario que le va a resultar caro muchas veces, en la mayoría de los casos, o van a tener una crisis financiera. Otro error importante, no calcula la necesidad de capital de trabajo. Hay veces se debe adquirir inventario en periodos cortos porque están en un crecimiento rápido. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que lo he visto en algunas de las empresas que he asesorado. Ahora actualmente están exportando y están entrando a canales digitales, pero el canal digital implica ventas sumamente muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, vender a través de un marketplace como Amazon o vender a través de un canal digital propio, tener una tienda virtual propia para vender en el extranjero. Eso implica tener un inventario y necesidades de capital de trabajo, ¿no? Entonces, a veces no se calcula que van a tener, pues, que tener bajo estos canales digitales las ventas son muy rápido y tienen que tener un stock de respaldo. Entonces, no calculan las necesidades financieras para tener ese capital de trabajo. Bien, otro error es financiar también a corto plazo necesidades de largo plazo. ¿Por qué es un error? Porque no calzan los plazos. Por ejemplo, emplear un financiamiento de capital de trabajo para una inversión de largo plazo. Y finalmente, no tener alguna en cuenta la rentabilidad de muchos activos. Algunas empresas exportadoras tienen, por ejemplo, maquinarias que ya no las usan y que están generando, que no generan ingresos para cubrir sus costos. Algunos errores más, por ejemplo, si es que van a solicitar un financiamiento bancario, hay que evaluar antes de solicitarlo, ¿no? De tal forma que ustedes puedan pagarlo. No elaboran un flujo de caja que les permite no elaboran un flujo de caja que les permite analizar el financiamiento que ustedes van a adquirir. No tienen presupuestos realistas muchas veces. Otras veces también otro error frecuente es que no fijan bien el precio de exportación en el mercado de destino. Para ello hay que tener en cuenta varias variables, como por ejemplo calcular los costos de exportación, los márgenes que van a tener los distribuidores, entre otros, ¿no? Mayoristas, minoristas. No elaborar un plan financiero a corto y largo plazo. También otro error importante es, como les decía, no analizan qué procesos de la empresa yo los puedo tercerizar y por lo tanto me van a costar menos, ¿no? Que si la empresa realizara, por ejemplo, el tema de empaque. Listo.
Después de haber visto en las diapositivas anteriores los errores más comunes que cometen las empresas exportadoras, también les he querido traer algo importante, como que muchas veces ustedes como exportadores no saben cómo gestionar el flujo de efectivo en tiempos de crisis, en esta época del COVID. Rápidamente les voy a comentar. Generalmente no analizan, es importante para gestionar un flujo de efectivo en tiempos de crisis, agilizar las cuentas por cobrar, o sea, que las cuentas co por cobrar ingresen mucho más rápido a caja, establecer estrategias que mejoren las políticas de cobro, reduciendo los días de cuentas por cobrar y que generan un ingreso de efectivo más pronto, ¿no? En vez de que mis cuentas por cobrar, por ejemplo, sean a 30 días, que sean a 15 días. Luego, analizar nuevos canales para comercializar y generar ingresos. Por ejemplo, si ustedes como empresa exportadora están presentando problemas para poder generar efectivo, deben evaluar los diferentes canales para generar efectivo. Por ejemplo, de repente será conveniente implementar un canal digital, ¿no? A través de una tienda virtual en el mercado de destino o ingreso a un marketplace. Como les estaba comentando, de repente Amazon o de repente otro marketplace, ¿no? O si no, también pueden identificar otros mercados de venta de sus productos, porque el mercado al cual está dirigido su producto, pues de repente no está pasando por una buena situación y mientras que se estabilice ese mercado, de repente yo puedo vender a un mercado más cercano, ¿no? Acá a Sudamérica. Revisar las inversiones de efectivo. Es importante también cuidar y ver, hacer un monitoreo en como empresa, qué inversiones estoy haciendo, ¿no? Hacer un análisis de todas las salidas de dinero y priorizar aquellas que son más importantes, e identificar aquellas que pueden ser, digamos, que no son tan importantes y yo las puedo reconsiderar. Listo. Después les había comentado que en esta tercera parte del webinar les voy a hablar acerca de proyectos porque considero que es importante. Esto no solamente lo puede aplicar a proyectos de exportación, sino a cualquier otro tipo de proyectos. Un error importante es no evaluar adecuadamente un proyecto de inversión, ¿no? Veamos, un flujo de caja proyectado. Yo para evaluar un proyecto de inversión necesito proyectar mi flujo de caja, ¿no? Es importante la proyección del flujo de caja porque es una herramienta que nos va a permitir analizar y evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión. Por ejemplo, el flujo de caja es el que registra, como les estaba comentando, todos los ingresos y egresos de la empresa. En este caso, todos los ingresos y egresos que va a tener el proyecto que ustedes pretenden emprender. El flujo de caja se puede proyectar y también evalúa la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, en varios años, por ejemplo, 3, 4 años, si es que mi proyecto va a ser sostenible o va a generar ingresos a lo largo de estos periodos. ¿Cómo evalúo un flujo de caja? El flujo de caja lo que hago es que yo voy a descontar a una tasa adecuada, de tal modo que yo pueda cuantificar la generación de valor del flujo de caja con el monto. Les voy a explicar más didácticamente con un esquema que les he preparado para ustedes. También algo importante cuando yo evalúo un proyecto es yo voy a descontar mi flujo de caja y lo voy a traer a valor presente con una tasa de descuento que se llama el COCO, que les voy a explicar en qué consiste. ¿Qué es mi costo de oportunidad o es la tasa, es el rendimiento de la mejor alternativa de similares condiciones de riesgo que podría realizarse con los fondos invertidos en el proyecto? Les voy a explicar en detalle también si los recursos financieros no se emplearán en el proyecto y se emplearán en otras inversiones. Listo. Acá ustedes pueden observar justamente el esquema que les he preparado para que sea más didáctico, cómo yo puedo evaluar un proyecto de inversión. Acá tengo un proyecto a 12 meses, ¿no? Tengo la F1 hasta F12 son los flujos de caja que me va a generar el proyecto durante los 12 meses y cero es la inversión inicial. Por ejemplo, la inversión inicial en un estudio de mercado, en CAPEX,
en prospección de mercado. O sea, la inversión inicial en CAPEX habíamos dicho que era todo lo que son activos de la empresa en las maquinarias. Si, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si yo voy a tener un proyecto para exportar jugos de arándanos a Brasil, entonces yo en mi inversión inicial voy a considerar todo lo que son las maquinarias que yo voy a comprar para producir los jugos, todos los envases, los embalajes, pero no solamente eso, algunas empresas cometen el error de no considerar, por ejemplo, el estudio de mercado que yo voy a realizar con mi inversión inicial. Yo de repente necesitaré contratar a alguien especializado para que me haga un estudio, un research de mercado, para ver que mi producto tenga éxito cuando lo lance en el mercado de destino. También tendré que realizar un viaje de prospección. Uno de los errores es que no consideran esos ítems que son relevantes. Entonces, una vez que tengo mi monto inicial de inversión, por decirles, no sé, $100,000, voy a determinar mis entradas y salidas de dinero. El flujo de caja va a ser las entradas menos las salidas de dinero mensualmente, cada mes hasta el mes 12. Entonces, por entradas, ¿qué voy a considerar? Todos los ingresos por ventas del jugo de arándanos, más todos los cobros que tenga que hacer, más todos los préstamos que yo he adquirido. Y por salidas, ¿qué consideraré? Todos los, por ejemplo, mis gastos de logísticos, yo voy a necesitar contratar a una, por ejemplo, agencia de aduanas para que me movilice la carga vía marítima o vía aérea, mis gastos de marketing, el hecho de ir a una feria, gastos de promoción internacional, mis gastos administrativos. Entonces, como salidas voy a considerar esos ítems, ¿no? Y ya voy a tener acá armado mi flujo de caja. Luego, ¿cómo yo voy a evaluar mi proyecto? Yo voy a traer a valor presente cada uno de estos flujos que ustedes ven en rojo y la flecha es porque los traigo a valor presente, ¿no? ¿Y cómo los traigo? Los voy a descontar a una tasa que es el COC, que es la tasa de costo de oportunidad. Les explico qué significa esta tasa, ¿no? La tasa de costo de oportunidad viene a ser, si yo no invierto, por ejemplo, los $100,000 en este proyecto que yo tengo otra alternativa, de repente invertir en otro proyecto, no sé, de repente en no producir mi jugo de fruta, sino de repente solamente en comercializar o que otra empresa la produzca y yo exportarlo directamente, o invertir en algún otro producto rentable de repente, ¿no? O entrar, por ejemplo, a exportar superfoods y sería... O si no, también de repente la otra alternativa sería ese dinero ponerlo en un fondo de inversión. ¿Y cuál es la tasa que me brinda este fondo de inversión? Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, si me brinda una rentabilidad del 18% del fondo de inversión, yo voy a tener este costo de oportunidad del 18%, ¿no? Entonces, voy a descontar, esto lo pueden hacer en Excel, pueden con la fórmula de BAN, lo descuentan a valor presente y traen su flujo de caja acá. Si como resultado de ese análisis, acá vemos en el cuadrito azul, mi BAN sale positivo, si acepto el proyecto. Si sale negativo, lo rechazo, ¿no? Luego tenemos algunas herramientas para evaluar proyectos. Son, por ejemplo, el BAN, el TIR y el análisis costo-beneficio y el payback. El BAN, como les había dicho, es la herramienta con la cual traemos a valor presente todos los flujos de caja que genera un proyecto de la empresa exportadora a fin de identificar cuáles cifras son pérdida y cuáles son ganancia. Luego tenemos el TIR, que es la tasa interna de retorno, que es otro indicador que nos va a medir si el proyecto es rentable. La tasa de inversión calcula la rentabilidad que me produce el proyecto. Depende exclusivamente de los flujos de caja del proyecto y, por lo tanto, no refleja el riesgo del mismo. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad, entonces el proyecto rendirá. Si la TIR es menor que el costo de oportunidad, entonces el proyecto no le conviene a la empresa. Otra de las herramientas para calcular o hacer un análisis adecuado de los proyectos es el análisis costo-beneficio. Esta herramienta compara el valor de los beneficios que va a tener la empresa contra el valor de los costos. Se calcula tomando el valor presente de los beneficios versus el valor presente de los costos. Si ello
sale mayor a 1, se acepta el proyecto. Y luego otra herramienta o indicador es el payback, que es este índice calcula en qué plazo yo voy a recuperar la inversión. Por ejemplo, alguna de las empresas que yo asesoraba tenían proyectos que recuperaban muy rápido la inversión en menos de un año, y había otros proyectos que recuperaban la inversión en un largo plazo, en 2 años, en 3 años. Listo. Después de haber visto los indicadores que yo puedo usar para evaluar un proyecto, también me pareció interesante hacerles alguna recomendación. Ustedes como empresarios quizás se van a ver en la situación que tienen que elegir entre varios proyectos, 3 o 4 proyectos para realizar una inversión. Sin embargo, van a tener recursos limitados y no van a poder realizar estos 3 proyectos. Entonces, si tengo que evaluar un conjunto de proyectos para ver en cuál yo voy a invertir, en el cual yo voy a depositar mis fondos, y todos los proyectos son diferentes, la pregunta es ¿cuál debo elegir?, ¿no? Y la respuesta es elegir el proyecto que tenga un mayor VAN. Acá les quería traer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá la mano derecha, en el cuadrito tengo un proyecto 1 con un VAN de $400,000, tengo un proyecto 2 con un VAN de $580,500, tengo un proyecto 3 con un VAN de $380,698 y finalmente un proyecto de $355,177. El proyecto que yo escogería sería el que me dé mayor valor actual neto, este, ¿no? El proyecto 2. Debe recordarse también que el cálculo del VAN incorpora los diferenciales de inversión, de riesgo, de duración del proyecto, y por ello no es necesario hacer ningún ajuste adicional al VAN. Ahora bien, también pueden ustedes estar en la situación de que tienen proyectos complementarios. Entonces, ¿cómo se evalúan estos proyectos? Se van a evaluar de manera conjunta, ¿no? Entonces, básicamente, esas serían las recomendaciones en cuanto a evaluar proyectos. Y finalmente, eso es lo que les quería transmitir, ¿no? Que tengan en cuenta los indicadores para evaluar proyectos de inversión también, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería todo por mi parte y quedo acá, un gusto seguir compartiendo con ustedes, y quedo atenta a las preguntas que me puedan formular al respecto de los temas que hemos tratado. Con el mayor gusto las podré resolver, absolver y atender. Vamos a pasar con las preguntas de nuestros usuarios. Vamos a empezar con la pregunta de Alejandro, quien dice, ¿cómo funciona el tema de las cartas cuando es un tipo de exportación de servicio? Ok. ¿Qué tal, Alejandro? Sí, comentarte. Igualmente, mira, el tema de las cartas de crédito, también en el caso de una exportación de servicio, tú puedes adelantar con una carta de crédito, cláusula roja, si se puede aplicar. Obviamente la cláusula verde no, porque implica un warrant, pero la cláusula roja sí la puedes utilizar. Mediante esto funciona así. El importador es el que abre la carta de crédito a favor tuyo, exportador, mediante el cual se compromete el pago ¿no? del servicio, en este caso, vía bancos. Pero tú no vas a esperar, digamos, un tiempo prudencial a que te hagan el pago, sino que en este caso se emite con una cláusula roja. Tú le dices, ábreme con una cláusula roja, inmediatamente te la abre, inmediatamente te depositan los fondos el banco. Es como financiamiento que te da el importador, ¿no? Inmediatamente te deposita, por ejemplo, el 80% del valor de tus servicios. Básicamente esa sería la respuesta. Listo. Continuamos con la pregunta de Lourdes, quien nos dice si podrías indicar la diferencia entre una carta de crédito, cláusula roja y cláusula verde. Sí, Lourdes, ¿qué tal? Como les estaba explicando, la gran diferencia es que en la cláusula verde te van a solicitar a ti como exportador que presentes al banco un documento de depósito de la mercadería en un almacén, que en este caso es un warrant. Y contra ese documento, el banco te da un adelanto por el valor de la carta de crédito. Imagínate que, no sé, la carta de crédito sea por 100,000, te da 80,000, ¿no?
Y la cláusula roja es que no necesitas presentar ningún documento, ningún warrant, el banco inmediatamente te da el adelanto. Listo, continuamos con las preguntas. Sonia Torres hace la siguiente consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el estado financiero y un flujo de caja? ¿Qué área es la encargada de realizar este flujo de caja? ¿Qué tal, Sonia? Te respondo. La diferencia es básicamente que en el flujo de caja son los gastos que se realizan, los gastos inmediatos. En cambio, en el estado financiero tú puedes considerar gastos que no son tan inmediatos. El área que se encarga generalmente para el flujo de caja es el área de tesorería y para los estados financieros es el área contable. De acuerdo. Seguimos con la consulta de Julio García, quien pregunta si es que tiene conocimiento sobre el cobro que realizan los bancos por aperturar una carta de crédito, ya sea roja o verde. Mira, cada banco tiene una tarifa especial. Yo te invito a que me escribas a mi correo y exactamente la información te la brindo con el mayor gusto. Seguimos con la consulta de Marta, quien pregunta cómo se podría controlar el efecto de la variación cambiaria para el exportador. ¿Qué tal, Marta? Sí, mira, hay una herramienta que yo recomiendo para poder controlar el tipo de cambio, las variaciones, que son los forward, los futuros. Son herramientas que generalmente las obtienes en los bancos y ellos, ¿cómo funciona? Hacen un cálculo hacen un contrato contigo, exportador, para decirte, por ejemplo, te voy a vender el dólar a tal cantidad de precio de acá a unos 30 días. Y a ese determinado precio que han pactado, a los 30 días se realiza la venta. Entonces, obviamente, si es mayor, bueno, tú estás ganando, ¿no? Generalmente son productos bancarios. Yo te invito a que también puedas solicitar mayor información a través de los bancos. Todos los bancos tienen este tipo de productos, los forwards, los futuros. De acuerdo. Sigamos con la consulta de Harumi Higa, quien pregunta que en el escenario de que una empresa tenga más de una razón social y operan como vinculantes, ¿la evaluación siempre debe ser totalmente independiente o puede ser en conjunto? No, tiene que ser independiente la evaluación. De acuerdo. Sigamos. Miguel Timana, hacer la consulta si es que puede mencionar algunas empresas que brinden el servicio de factoring y forfeiting internacional. Sí, bueno, también te invito a que me escribas. Sí, hay varias empresas. En realidad, casi todas los bancos también tienen este servicio, tanto de factoring y forfeiting, pero también hay empresas especializadas que no son bancos que brindan el servicio de factoring. Si tú me escribes, yo con el mayor gusto te voy a dar el nombre de las empresas. Ana García consulta si cuando una empresa realiza más ventas por canales electrónicos, ¿cómo puede regular esos ingresos de dinero? Ya, ok, te respondo. Si tú realizas como empresa exportadora una venta, digamos, no sé, estás en un marketplace, estás en Amazon, o tienes tu propia tienda virtual, igual ese dinero ingresa, por ejemplo, si es una tienda virtual, tiene una pasarela de pagos y ingresa el dinero a una cuenta determinada que tú la puedes abrir, no sé, en el exterior y con que tenga algún vinculante con algún banco acá para que te puedan transferir ese dinero. Bastante. Igual lo mismo si es a través de un marketplace. Bien, ahora ya vamos a dar lectura a la última consulta de nuestro público. Mateo, en resumen, consulta, ¿cómo pueden reducir las empresas estos errores que he mencionado, ¿no? Pero, ¿cuándo inicia sus operaciones? Yo, entiendo que te estás refiriendo a que si es una empresa que inicia operaciones, igual, tener en cuenta todas las recomendaciones que les he brindado, básicamente es lo mismo, se aplica para una empresa que está recién iniciando como para una empresa que ya está en marcha, que está operando
bastante tiempo en el mercado. Creo que por ahí va tu pregunta. Les va a ser muy útil la parte de los proyectos que les he presentado, porque justamente está eso pensado en emprendedores o en exportadores que también van a iniciar un proyecto de exportación, de internacionalización. Gracias a todos los asistentes y, bueno, un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchos saludos, que tengan un lindo día. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.